Hola. Tengo que ir por agarrar mis provisiones antes. Sí. Hola, hola. Ah, sí, se alcanzó a escuchar, pero. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Dead Talks. Déjenme nomás aquí le muevo un poquito nuestras etiquetas. Se me puso del otro lado. Roberto aquí, Mariana acá. Hay un perrito allí. Así es, y su ley atravesándose. Perfecto. Entonces ya quedó esto. Y bueno, para empezar, el día de hoy el tema es cómo trabajar con equipos creativos. Este es un tema que ganó la votación que hicimos en nuestra página de Facebook, si no me equivoco. Y pues, por eso estamos hablando de este. Así que estén al pendiente de la siguiente votación si quieren decir el siguiente tema. Dice Mariana, se escucha como robot. Pero a ver, Mariana, ¿dices algo? Pero hola, Es que yo la escucho bien. Hago una pequeña prueba aquí en mi celular. ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Sirve, a ver. Aprovechamos. Escucho bien. Ah, que ya se arregló, dicen. Muy bien. Okay, vale. Bueno. Ah, ok, tenemos ahorita tres personas. Vamos a darles 3 minutitos más para que puedan llegar los demás. Por si acaso, aquí voy a compartir algo yo en Facebook. Voy a compartir el stream. Facebook.com. Ey. ¿Dónde está? Sí, en general ahí se van a estar ahí atravesando ahora Brownie y Sulley, porque estaban los dejé adentro, que se estuvieran paseando. Que sea como un easter Espera. egg. Estén viendo el stream de las Sí. personas y luego vean a los Espera. perritos. Ahí viene Brownie. Con Sulley, oh, Sulley. Más que a Sulley le choca que la cargue, como perro grande típico, se saca de onda si la cargas. Y de mis gatitas, dos, a una le gusta, otra se deja y la otra definitivamente no le gusta. Hola, Chris y Pam, hola Enrique, ¿cómo están? Hey, Astral Lang, ¿cómo estás? Hola. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a esperar 2 minutitos más, nada más para ver si llegan más personas. Sí, igual creo que Prami está aquí para intentar robar a mi chavecita. O sea, literal, así como que ando, así como que no sé, baja energías. Literal, me hice un café y me traje una latita de cerveza. Dije, una o la otra, dije, bueno, ¿por qué no ¿Por las qué no dos? ambas? Pero es bien chistoso, a Brownie le gustan las cervezas, sobre todo Tecate Roja. Lo descubrimos de manera muy extra. La Momo, la gatita blanca que tenemos, a ella le gusta la carne seca. Un día lo descubrimos a las malas. Ana me regaló carne seca en mi cumpleaños y ahí la dejamos un rato y cuando volvimos ya tenía una bolsa toda mordisqueada. Y desde entonces cada vez que compro carne seca va y se me sienta para que le dé poquita. No se ve, pero deja ver si se trata. La Está Sulley. tan feliz. Sí. Ella es sobre todo feliz. Ya se fue. Ok, adiós. Digo, ah, ya van a empezar. Bueno. Fuchi. Fuchi ustedes. Bueno, para comenzar, yo creo que este es un tema algo ambiguo. Se puede ver como ambiguo, como que no se sabe bien desde el tema, como de qué va a tratar la plática. Yo traigo temas en cuanto a cómo se maneja como que la lluvia de ideas, qué se hace
cuando una persona tiene una idea diferente para el juego que quieres hacer, cuando son ideas encontradas, cómo se llega a una solución. No sé si tú tengas alguna otra como tema que podamos platicar al respecto para que los que nos están viendo sepan de qué se va a tratar el día de hoy. A lo mejor estoy que segura que eventualmente vamos a tocar el tema del crunch time y cositas por el estilo, ¿no? Malas prácticas, no queriendo, ¿no? Que es así como que el pan de todos los días. Sí, todos los días escuchamos algo nuevo, algo malo que ciertas empresas hacen. Que por ejemplo, aquí inauguro recomendándoles un podcast. Que creo que no le sé si lo ha seguido, pero yo lo descubrí. Ah, creo que ya les había dicho, ¿no? El de Sembrando Juegos. Ah, sí, me suena. Este. Sí, de Manuel. Está muy chido y precisamente llegué. Es que me acordé porque ya llegué a unos episodios que precisamente habla de eso, ¿no? De cómo a veces queremos solucionar esos problemas, así como que de malas prácticas y todo lo demás, pero al mismo tiempo somos la industria mexicana, un adolescente lo ve así como de la industria mexicana es la etapa de adolescencia de yo me la sé de todas a todas y nadie me puede decir que no, pero en realidad se la pasa cometiendo error tras error tras error, ¿no? Sí, pues sí. Entonces, es que es imposible como intentar tratar de hacer lo mismo que las industrias más grandes como Estados Unidos o Europa, porque socialmente somos exageradamente diferentes y somos unos novatos ñoños que creemos que todos no lo sabemos y la verdad es que no. Y dije, cierto, estamos en esa época de hasta de ego, podría decirlo. Sí, pues apenas están saliendo los desarrolladores más reconocidos de México pues en la industria. Entonces, obviamente todavía no sabemos exactamente todo lo que se tiene que hacer o cómo se deben hacer las cosas. Digo, Sí, tenemos la chavos. ventaja. ¿Sabes cómo? Ah, iba a decir, chavos, spoiler alert, estamos improvisando. Nadie mexicano sabe qué está haciendo. Así es. Digo, sí tenemos la ventaja de que pues ya no sabemos algunas historias, ya hay ciertos ejemplos que nos han dado, pero pues nada se compara a hacerlo tú mismo, ¿no? A ver, Aslan Lab nos dice que si hablamos del desarrollo ágil con Scrum. Muy bien, aquí lo voy a ir anotando. Scrum. Les recuerdo que ustedes que nos están viendo pueden también hacernos preguntas. A pesar de que no estén así como que planificadas en la llamada, y haremos lo posible por contestarlas de la mejor manera. Va. Entonces, ¿con qué queremos empezar? No sé, a ver. Supongo que lluvia de ideas, que es lo más sencillo, ¿no? Yo creo que nada más para entrar en calor. O sea, ¿qué? ¿Cómo decirlo? ¿Cómo se va definiendo en qué vamos a trabajar? Por ejemplo, ahorita tenemos una pues, experiencia muy reciente de cómo empezamos a hablar de nuestro siguiente juego, pero como que antes de hablar de eso me gustaría ver como qué otras experiencias hemos tenido en cuanto a, pues, a lluvias de ideas para un nuevo juego. ¿Tienes alguna experiencia interesante? Sí, que creo que por ejemplo, para empezar es la parte más rara de todas. Creo que nadie se salva de precisamente ese factor de que es raro. O sea, es raro decir cómo rayos empezamos todo esto, ¿no? Y así que se vale la pena como experimentar. Creo que, por ejemplo, me ha tocado experimentar desde el factor de decir. Cada quien vaya, haga un pitch de una idea que tiene y luego nos sentamos a como que a ver que nos convenza a todos los demás y hacemos votaciones así de rankings de cuál se queda, ¿no? También hay uno que ya ni siquiera es así de pitch, es de vámonos, nos metemos a un game jam. Y ese después lo mutamos, ¿no? O sea, como que para ver qué sacamos de ahí y de ahí lo mutamos a ver qué pasa. Entonces, siento que una lluvia de ideas puede ser de diferentes maneras. Creo que ahí sí es algo muy personal.
Hay gente que luego se les... que es, por ejemplo, se fíjate que nunca he entendido a las personas que llegan diciendo, muy bien, vamos a hacer una lluvia de ideas, le sacan un pizarrón y arrójenme palabras al azar. Es como que, ok, palabras al azar puede ser cualquier cosa, o sea, ni siquiera una línea. Es como que puedes decir, ah, pues una taza. Pues entonces empiezas Patineta. a decir, ajá, o sea, es como que, bueno, ¿y luego? Sí, está Sí, así como que sí. súper raro. Sí, como que siempre tiene que haber una guía, ¿no? O sea, díganme cosas al azar, pero encaminadas hacia este destino o esta temática, algo. Que escuché así la técnica supuestamente que escuché, que nunca le ha puesto súper práctica, pero lo escuché como técnica para dibujantes. Que dices tres palabras, o sea, tres palabras, objetos o lo que sea, y luego después de decir esas, tratar de darles como adjetivos a esas palabras, ¿no? Digamos así, ah, pues café. Entonces ya le pones adjetivos de, ah, pues te mantiene despierto, o me da gastritis, o me pone así, me pone esa. Entonces ya como que ya puedes ir empezando a trabajar el cerebro derecho y decir, ah, puedo hacer una ilustración con esto y esto y esto y un guau. O al revés, es un sentimiento y empiezas a decir objetos o palabras que tratan de reflejarse. Pero en videojuegos, digo, ajá, pero eso es más complicado todavía. O sea, por ejemplo, ¿cuáles serían la forma en que tú empiezas normalmente en una lluvia de ideas? Aslamla, ahorita nos está haciendo una pregunta. Ahorita llegamos a ella, después de esto que estamos diciendo, nada más para que sepas que sí, sí te estamos leyendo, ¿eh? No te estamos ignorando. ¿Cómo solemos empezar nosotros? Por ejemplo, antes de esta última experiencia que hemos tenido, por lo general era de que, oigan, yo ya traigo una idea de un juego, ¿qué les parece? ¿Está padre, no? ¿Les late o no les late? No, pues que sí. Y si sí, ahí empezábamos la lluvia de ideas de que, ok, este es nuestro como medio scope, como de qué se podría tratar el juego, qué más se les ocurre, cómo lo cambiamos, todo eso. Pero pues ya está encaminado hacia alguna parte, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, ah, es que queremos hacer un juego beat'em up. Ah, ok, pero se me ocurre así como que sea de, no sé, de ranas y pollos, por decir algo. Y de repente ya alguien más dice, no, pues a mí me gustaría más que fuera de tal y tal, porque creo que pues hace más, es más cohesivo o esto y lo otro, o sea, es como que ir modificando la idea, pero pues sí, con un destino. Y lo último que hicimos, que ya lo mencionó Mariana, porque de hecho fue Mariana la que nos fue encaminando un poquito a esta actividad, era, ok, hagan pitches de qué tipo de juegos les gustaría hacer, después de que cada quien dijo una o más ideas que les gustaría hacer. Pues ya fue así como que, ok, votemos entre estas y vamos a dejar un subgrupo de posibilidades, ya que disminuimos un poco más las opciones, fue de que, ok, ahora divídanse en equipos, que vote por el que le gusta a cada quien y vamos a ver qué pasa. Se hicieron los equipos, hacemos un GDD, explicamos qué nos gustaría, por qué no, cosas así, y más votaciones, ¿no? Pero aun cuando era de que, ok, cada quien va a defender su proyecto, aún así los demás podíamos opinar del proyecto de los demás. O sea, igual, no es tal cual una lluvia de ideas, porque no es tan aleatoria o algo así, pero sí dábamos así como que ejemplos de que, ah, ok, esta parte, siento que técnicamente a lo mejor es un poquito más difícil, ¿qué tal esto? Ah, sí, suena bien, podríamos adaptarlo y cosas así. Pero antes de que se me olvide, para cumplirle a Aslan Lab, nos dice, ¿es conveniente invitar a todo el equipo o solo los más creativos? Yo aquí tengo una experiencia que me tocó ver de un estudio más grande, pero me gustaría saber, Mariana, primero qué opina. Yo diría, depende del tamaño, o sea, del tamaño del estudio. Si un estudio es demasiado grande, es imposible tener a mucha gente ahí. Creo que en un stream pasado lo mencioné, ¿no? De que a veces estaba haciendo parte así como de un club de juegos, pero eran como 20. Cada vez que parpadeabas o se volvía a abrir una junta, se duplicaba la gente. Pero al ser tantos, es muy difícil como ponerse de acuerdo exactamente de qué hacer cuando son tantos. Entonces muchas veces terminas haciendo estas, yo les llamo juntas
de montaña rusa. Empiezas, qué emoción, y luego está feo, y luego hay zonas de peligro, y vuelves a terminar exactamente donde empezaste, porque son demasiados. Entonces sí tiene que haber el factor, a lo mejor si son muchos, pues nada más invitar como a grupo selecto, y a lo mejor no necesariamente tiene que ser los creativos. Creo que también tiene que estar involucrado a lo mejor personas claves también en el lado técnico, porque igual puedes tener muchas personas creativas que siempre van a estar en las nubes, y si no saben aterrizar, ya valiste. O también lo que puede pasar es de que empiezan a diseñar la idea de un juego bien intenso, bien acá, súper acá fumado y todo. Entonces, después llega la parte técnica, y tanto a lo mejor un director de arte o el director de programación o algo así te dice, no es factible, no se puede, esto, lo otro. Entonces, si desde un inicio como que se va viendo las posibilidades, siempre es mejor. Entonces, creo que la combinación ideal sería de conseguir a esas personas, un grupo de creativos, más aparte alguien técnico que ayude a mantener ahí la situación como más estable. Sí, creo que todo lo que mencionas tiene mucho sentido. También siento como que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Nosotros, siendo un equipo muy chiquito, pues realmente participamos todos. O sea, realmente no importa si, por ejemplo, Andy antes de entrar a Patoli nunca había hecho juegos, según yo. Pero Andy también trae mucha cultura de videojuegos, trae muchos ejemplos en la mente de cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, si alguien dice, ah, ¿cómo podríamos representar esto en una interfaz que sea sencilla? Nos puedes decir, ah, es que, no sé, Mario Luigi, Superstar Saga pasaba esto, en Donkey Kong tal otro, y así. O sea, sí tiene mucho conocimiento pues, de la cultura general de los videojuegos. Y si bien es community manager, o sea, a lo mejor alguien podría decir, pues, pero pues él no es diseñador o algo así, pero somos un grupo tan chiquito y nos gusta convivir, entonces como que tratamos de agregar a todos a estas lluvias de ideas y diseños y demás. La experiencia que yo iba a decir que conocía de otro estudio más grande es un estudio que admiro mucho, que se llama Double Fine. Son los que hicieron el juego de Psychonauts y prácticamente ellos tienen en Steam, hay creo que dos películas o es una serie, una miniserie y una película o algo así. Donde se llama Amnesia Fortnite y básicamente son game jams internos. Y en esos game jams internos realmente es así como que, ok, ahorita estamos llegando al final del ciclo de un proyecto, queremos sacar más ideas de algo que podamos hacer. Entonces, así como dijo Mariana, pichén todo lo que puedan, pichén y pues vemos cómo nos vamos dividiendo. Y está muy interesante porque invitan a todo el personal que tienen, o sea, en uno de los episodios, uno de los videojuegos es dirigido por la recepcionista, si no me equivoco. ¿Es recepcionista? Bueno, el caso es que era algo así como que bien, digamos, separado de la implementación o del diseño de un juego, pero a ella se le ocurrió una muy buena idea y decidieron seguir esa idea y pues los que ya eran, digamos, los desarrolladores tipo diseñador, modelador, programador, ya ellos ya lo estaban apoyando más con conocimientos técnicos que ellos tenían para lograr su idea. Entonces se me hizo muy padre que cualquier persona que estuviera interesado en desarrollar una idea fuera bienvenida a eso, pues. Por eso me gustaría siempre ser abiertos a que el equipo pueda decir, independientemente del puesto que tengan, que puedan dar sus ideas y contribuir al diseño. Sí, ahora sí que como dicen Ratatouille, el chef puede venir de cualquier lado. Así es. También dice Crazy Pam, ahí estaba preguntando algo así, de que ahí se le ocurrió una mezcla matemática de gatos versus ajolote de cartitas. Muy bien, ahorita que ¿Un están juego de pegando tanto cartas? los ajolotes. Y los gatos Sí, pues sí, sí, siempre. sí. Son los lords y señores del internet, los gatos. A final de cuentas. Sí, fíjate que ahorita también con lo que platicabas también, por ejemplo, también recordaba un factor que es así también muy,
muy común. O sea, aparte de la lluvia de ideas en particular, o sea, siempre es súper importante. Gracias, Ades. Siempre es como que importante es tener como un factor de decir hasta qué momento vamos a dejar tener esta lluvia de ideas, porque si no, nunca acabamos, la verdad. Nunca, nunca, nunca se acaba al final de cuentas. Y de hecho, también ahorita, también me acordé ahorita que platicabas de Andy. Yo recuerdo, por ejemplo, siempre si van a expandir su equipo de trabajo, no busque nada más el que sea su amigo, ¿no? Sino que también tenga estos, esta cuestión de que le gustan los videojuegos, que sepa todo. Me acuerdo que en otro estudio, nosotros sí llegamos, en otro estudio sí llegué a tener, que éramos como 15, 16 más o menos, teníamos un sistema para contratación, digámoslo así, de entrevista. Y parte de eso era, pues, por ejemplo, una de las facetas era precisamente preguntarles sus videojuegos favoritos y nos explicaran por qué exactamente. Y si de pura casualidad teníamos un género parecido cercano, se lo dábamos y lo veíamos a ver cómo jugaba, ¿no? Entonces, el hecho de que la persona lo esté jugando ahí contigo te puede revelar muchas cosas. Y el otro, eso solo se los daba como a los programadores, se les daba como acertijos que resolver. O sea, era cosas así de, si tienes en esta caja, no sé qué tanto, si tienes estas pelotas, ¿cómo le haces para moverlas del otro lado en una balanza? Y tienes que mover para que quede igual, pero solo puedes hacer dos movimientos y cositas así. Literal, no es que queríamos que nos dijeran la respuesta. Literal, era recuerdo mucho porque ese sí fue el factor ideal que el encargado en ese momento de programación dijo, contratado al chavo que tenía así enfrente. Porque dijo, de repente se me quedó viendo, haz de cuenta que la situación fue, le pusieron el de ya había pasado varias personas así de, ah, pues no, no sé, quién sabe, o como que así de, no, pues déjame ver, y sacan el celular como que para buscar en internet más o menos qué respuesta, o de plano decían que no. Pero llegó este chico, se queda viendo, se queda pensando, y lo dijo, ¿tienes una hoja y un papel? Digo, tienes un papel y una pluma y luego se la dieron, ya estaba dale y dale buscándole por dónde, cómo podía hacer la respuesta. Entonces, porque mucho de desarrollar videojuegos es, cara, tú te vas a topar con cada cosa que no tienes ni la menor idea de cómo se soluciona, pero pues dices, de alguna manera se tiene que solucionar esto. Sí. Entonces, será bien raro, bien chistoso. Pero me gustaba esas facetas. Nunca me tocó a mí implementarlas, pero me tocó verlas. Sí, se escucha muy interesante. Tendremos que aplicarla para los siguientes programadores o practicantes que tengamos, a ver qué tal sale. Sí, porque es más que nada así como que buscar ese perfil de quién va a echarle ahí las garras para hacer todo el desastre. A ver qué nos están El diciendo. sexy stacks. Sí, ahorita sonó y me asustó. Hey. Ya me lo había aplicado otra en la en otro stream. Estaba yo muy tranquilo y de repente el saxofón y me espantó. Bueno, creo que ya contestamos las preguntas que tenían por aquí. Déjenme checo. Sí, muy bien. Entonces, siguiente. Ideas flexibles, ideas en conflicto. Más que nada las ideas flexibles pues va muy como ligado a lo que ya dije de cuando estamos exponiendo una idea de proyecto. Es muy importante porque algunos, bueno, supongo que lo voy a decir primero, es muy importante que seas capaz de ser flexible en tu idea, sobre todo en una etapa tan temprana del proyecto, porque muchas veces nos hemos topado con algunas personas que tienen una idea de un juego y si les dices cualquier cosita, así no sea una crítica fea ni nada, se ofenden, ¿no? O sea, y es lo que dicen mucho de que tienes que separar como que, bueno, no me acuerdo si aquí aplica mucho, pero como que el arte del artista, o sea, no te están criticando a ti, están hablando de tu obra, entonces como que hay que ser capaces de separarse, pero pues nosotros siempre tratamos de ser muy flexibles, ¿no? O sea, si yo digo, por ejemplo, híjole, traía un ejemplo y ahorita se me fue, pero el caso es como que tú, como todavía estás empezando apenas,
todavía no realmente conoces cómo va a acabar el juego, no sabes cómo van a estar evolucionando las cosas, si estás en el área de prototipo, en el ¿cómo? Tiempo de prototipado, te vas a encontrar con a lo mejor cosas que te dan más la atención que algo que tú pensabas. Entonces, es muy importante que seas capaz de hablar con los demás de tu idea, recibir su retroalimentación y pues de poder decir, ¿sabes qué? Tienes razón, esto podría estar mejor. Y también, ¿por qué no? También decir, ser firme en lo que tú crees y crees que es lo mejor, pero pues tener esa disposición, ¿no? Del diálogo. ¿Algo que quieras decir, Mariana? Pues sí, el problema principal es el ego creativo. La verdad, las personas creativas tenemos un ego gigantesco. O sea, tenemos que admitirlo. Tenemos que admitirlo, jóvenes. Tenemos un ego muy grande, la verdad. Porque siempre, incluso cuando es como que, incluso en la escuela, hay que hacer algo, pónganse de acuerdo, saquen una idea y a huevo queremos que sea nuestra idea. Y no escogieron tu idea y estás haciendo las cosas así como que ash. Pero, o sea, tenemos que soltar esa parte, ¿no? Al final de cuentas. Porque precisamente ese ego es el que causa efectivamente ese factor de adolescente de la industria mexicana. Es lo que está causando literal que tantos estudios mexicanos estén fracasando. Gracias por ese follow. O sea, ¿por qué tenemos tanto interés? O sea, realmente México tiene mucho interés en desarrollar videojuegos, pero así como nacen estudios nuevos, se mueren muy rápido, ¿no? Pero ¿en qué punto? ¿Por qué se están muriendo? Mucho tiene que ver el ego, ¿no? Porque muchas veces hasta estudios grandes les dicen, compa, no lo haga, no haga eso. Y ahí No va. cometa el error que ya todos hicimos de que tu primer juego quieres hacer un MMO o RPG con cuestiones intercambiables y cosas así bien intensas. Y vale más. Ya después de estar diciendo, ah, es que a fuerzas y a fuerzas y a fuerzas va a pegar y no, nuestro ego nos está impidiendo escuchar a los otros diciendo no lo haga, compa. Y aquí podemos decir, todos aquí en Pato le pasamos por esa faceta de decir, ya pasamos por el juego gigante que nos hizo casi fracasar en ese punto de casi no, casi me muero por este proyecto. Sí, y supongo que viene por lo mismo, pero también hay mucho perfeccionista, así de los que van empezando apenas. Me acuerdo mucho de un muchacho que traía una idea que se me hacía muy interesante, pero decía, es que antes de empezar a hacer el juego, como el sistema de física de Unity está bien feo, voy a hacer mi propio sistema de físicas. Le dije, ok, o sea, sí sé, porque he escuchado de que está muy feo, pero ¿ya lo probaste a hacer? O sea, ¿realmente no te funciona lo que tú quieres hacer? No, es que está bien chafa, está muy mal optimizado y la onda y no sé qué. Pues bueno, o sea, por más que le quise intentar decir de que es que primero tienes que probar esto y lo otro, se decidió y ya nunca más volvió a seguir al desarrollo porque pues no logró lo que quería, pues se enfocó demasiado en un sistema de física que ni siquiera sabía si necesitaba en vez de simplemente probar su idea. Dice Astralam, sé que no va el tema, pero ¿qué onda con lo de la cancelación del kick de un juego? Choque de Kickstarter. ¿Te Que refieres cuando. al que compartimos? Bueno, el que compartí recientemente. Vamos a esperar a que nos conteste, pero dice, una vez me Sí. comentaron que la idea no sirve sino cómo se ejecuta. Exactamente, estoy de acuerdo, pero no del todo. También creo que si la idea no fuera importante y solo dependiera la ejecución, cualquier equipo con calidad pudo haber lanzado Clash of Clans, pero se le ocurrió a Supercell antes. Sí. Acuérdense que una frase una vez que escuché de alguien y sí se me quedó pegado así de decir, es que la verdad, las ideas no valen nada, o sea, nada. O sea, ideas podemos tener en cualquier momento, la idea de un juego, la idea de cualquier cosa no vale absolutamente nada. Cualquiera se le puede ocurrir exactamente la misma idea 1000 veces, en 1 millón de personas pueden tener esa misma idea. Pero si no sabes hacerla o si no sabes o no tienes como el ímpetu de creación, o sea, la acción tal cual de crearlo, pues ahí se, por eso no va a tener ese peso jamás esa idea. Sí. ¿Sí?
Oye, ¿nunca te ha pasado ese factor de que cuando conoces a alguien nuevo que no tenga que ver así como que con digamos, con esta rama creativa en particular y de desarrollo de videojuegos, cosas por el estilo, y te dicen, uy, déjate, doy mi idea millonaria? Y tú así de, a Siempre ver, pasa. dime. No, pero es así como que entre tú y yo, ¿verdad? Así como que en secreto entre tú y yo te lo voy a pichar de a gratis, ¿no? Pero si vende mucho, pues estaría muy bien. Y tú no está nada más, está así de, hijo, se nota que no sabes todo lo que hay trasfondo, pero va, suéltala. ¿Quién sabe si a lo mejor es una idea, ¿no? Pero la mayoría del tiempo me salen con ideas muy extrañas y digo, suena bien, pero no es factible. ¿Pero por qué? No, no es factible. O ya nomás llegas al punto de decir, ah, sí, está muy padre. Gracias. Mandar ideas nomás así Bye. como que bueno, ya síguele. Sí, no nos ha pasado tanto, pero una vez en un evento, en una convención, estábamos presentando un proyecto y teníamos nuestras pancartas, ¿no? Que decía de que, ah, si también nos quieres contratar para hacer tus juegos, pues también lo podemos hacer, ¿no? Y de repente nos llegó alguien y dijo, ah, no, pues suena muy interesante, ¿de dónde son? ¿Cuánto llevan? Esto y lo otro. Y de repente dijo, ¿y cómo le hago yo como para venderles mi idea? Y así como que, ¿a qué te refieres? Es que yo tengo la idea de un juego y te la quiero vender. Y como por alguna razón como que yo estaba pensando otra cosa y no entendía bien, y le dije, ok, o sea, ¿tú nos quieres contratar para que hagamos tu juego? ¿Qué onda? Dijo, no, 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 o sea, yo tengo una idea y te la voy a vender a ti para que tú hagas el juego. Y así como que, Y tú te vas ah... a hacer millonario con ella. Sí, dije, gracias, pero no gracias, estamos muy ocupados. Ahí nos vemos. Ahora, no está mal vender ideas. Así hay gente viviendo de ideas, pero lo que se vende es un documento de diseño ya de estructura de exactamente cómo debe de funcionar el juego. No se vende la idea, se vende ya el documento de diseño o ya se vende el prototipo. O en dado caso se escribe, puedes escribir la historia, entonces la vendes así como de, bueno, esta es la historia, ¿no? Como, digámoslo así, pues no, The Witcher pues no salió como una idea de juego, o sea, simplemente era una historia y eventualmente pasó. Entonces se puede vender de esta de otra manera, pero así de legal, yo tengo una idea y te la vendo ahorita, pues no se puede, compa. Sí, y a fin de cuentas, como dice Mariana, o sea, todo lo que está mencionando que puedes vender es una ejecución, no es una idea. O sea, es así como que tuve una idea, trabajé la idea de X forma y eso, el producto de lo que yo trabajé, es lo que te estoy vendiendo, no la idea en sí. Ajá. Y ya hay datos que pueden dar la ilusión de que puede funcionar esto. Si no, pues es como de, ah, pues cualquier persona hizo una vomitada de idea, literal. Sí. Dice, sí, me refería a lo Así que me la hacen. compartiste. Me quedé pensando si miraste lo de la convocatoria de Rabbit Hole. Ah, lo que pasa es que esa de que se canceló un Kickstarter, lo compartí porque pues es un estudio que ya pues nos ha como que ha querido colaborar con nosotros. Hemos colaborado simplemente dejándole usar nuestra marca. O sea, como que quería poner logos de otros estudios en su juego. Y pues hemos estado comunicándonos desde su otro juego que se llama Capitán Kalani. Y pues estábamos tratando de apoyarlo compartiendo todas sus noticias de Kickstarter. Y lamentablemente decidió cancelarla para buscar otro medio de inversión que creo que ya tenía alguien por ahí. Y fue nada más eso. Y pues le pasamos el dato de Rabbit Hole. Pero pues como es otro estudio, ahí ya no sé qué más siguió, ¿no? Y pues sí, volviendo a lo que decía Aslan Lab, es que, pues sí, es muy importante la idea. La verdad es que yo creo que ya había gente que ya quería hacer el Clash of Clans, o que ya se les había ocurrido el Clash of Clans. Otro nombre, otra temática, lo que sea, pero un juego similar. Pero no tenían la forma para ejecutarlo de la manera que lo ejecutó Clash of Clans. O sea, realmente, si a ti un día de la nada, o sea, volviendo en el pasado, ¿no? Se te ocurre cómo hacer un Halo. O sea, tal cual Halo, otro nombre, pero un first person shooter así en el espacio, lo que sea. Muy probablemente no hubiera salido la ejecución que salió de Halo. O sea, la idea en sí no es la que
la que vende o la que da el éxito, sino fue una idea buena, sí, y fue muy bien ejecutada por muchas personas, tanto el director del proyecto, el director de arte, el director de desarrollo, de todo, pues, o sea, todas las ejecuciones de estas personas llevaron a una muy buena idea a una gran ejecución. Ahora, si viajas en el tiempo, al pasado, y tú subcontratas rápido a todas las mismas personas que involucraron para hacer Halo, y ya se los pichas y dices, ah, lo van a hacer, tal vez se asemeje. Tal vez, bien dijiste. Sino porque Tal vez. muy seguramente el que salió de Halo o cualquier otro juego pues muy exitoso que salió, muy seguramente fue porque creían en la persona que llegó con la idea o el que iba a dirigir el proyecto, lo que sea, y todos estaban motivados por lograr ese producto. Pero si llega uno de la nada y dice, oye, pues yo quiero hacer esta idea y es el Halo, yo sé que les va a gustar, así como que, pero ¿tú quién eres? O sea, ¿por qué vamos a hacer eso? ¿Qué experiencia tienes? O sea, también, aunque tuviéramos exactamente la misma idea, pues no tenemos el mismo alcance que pudo haber tenido otra persona para liderar todo ese equipo. Sí, creo que Dice. ahí es como dice Aslan, de que sí, buenos equipos hacen buenos juegos. La mayoría de los casos, obviamente, la mayoría de los casos. Creo que es el patrón más común, ¿no? O sea, porque igual puede pasar otras cosas extras, pero pues sí, al final de cuentas todo tiene que ser muy bien aceitado, porque de ahí todavía podemos tocar, saltarnos un poquito hacia el tema de la toxicidad, digámoslo así, ambiental. De los creativos, ¿no? Entre creativos podemos ser muy tóxicos también entre nosotros, porque nos queremos más chingones, porque a mí me sale mejor, o etcétera, etcétera. Y luego también está el de, como no sabemos exactamente qué estamos haciendo, pues la administración es pobre, entonces terminamos hundidos en estrés y agonía y empezamos a tener muy malas prácticas para intentar cumplir con las metas. Sí, nos dice Enrique, hay que patentar las ideas. Lamentablemente Puedes. una idea no se patenta, o sea, sí, pero es el plan de una idea o es una ejecución de la idea hasta cierto Sí. punto. Podrías patentar, o sea, depositar tu idea como todo un documento de diseño formal y patentar ese documento. O en su defecto, si es una cuestión de más de historia, es crear la historia y luego patentar la historia. Es lo único que realmente se puede hacer. Sí. Cosa curiosa, ese es un tema interesante. Las patentes de mecánicas de juegos no hay tantas. O sea, realmente durante mucho tiempo estuvimos diciendo, es que las mecánicas no las puedes patentar. X o Y razones. Pero al menos ha habido dos grandes noticias de mecánicas patentadas. Una es del juego Shadow of Mordor y el otro es el último de Watch Dogs, Legion, me parece. Y si gustan lo podemos hablar en otro Dev Talks o en otro stream. ¿En serio se pudo patentar? ¡Oh! Sí, pero O sea, ¿por qué no? le están tirando a que es un algoritmo específico de cómo lograron eso y lo explican de una Ah, manera ya. más o menos vaga para que no te puedas acercar a eso. Claro, entonces más bien, en teoría, no patentaron la mecánica, patentaron el algoritmo. Pero como lo hicieron de cierta manera, aunque tú quisieras implementarlo similar, no vas a poder porque ellos tienen la patente de eso. Está medio truculento, luego hablamos de eso, porque sí es un tema muy grande. Bueno. Damn. Pasamos entonces a ideas en conflicto. O sea, ya hablamos de la lluvia de ideas, de cómo ser flexible y eso, pero ¿qué pasa cuando hay dos creativos que están peleando porque su perspectiva, su visión de lo que se debe hacer, gane? Pelea a muerte con cuchillos. Pues sí, no, de repente se puede poner intenso. Por ejemplo, en Patoli sí nos ha tocado varias veces de que sí nos intensificamos. Ana la intensa. Ana la intensa. Ana la intensa, dice Ana. Pero siempre es así como que siempre abiertos al diálogo y siempre pacificar todo. Sabine, creo que algo importante es un buen vínculo entre las personas del equipo.
para saber hasta qué punto se puede llegar esa como discusión calurosa, al punto de, por ejemplo, si llegaron a ver la película de la Bohemian Rhapsody, por ejemplo, cuando se van al rancho y están trabajando en las canciones que va a tener el disco y todo eso, si vemos su proceso creativo hasta cierto punto de que hasta ellos mismos se pelean qué canción debe tener y todo el show, eso es relativamente algo muy normal entre creativos, porque dice uno, es que yo quiero que mi canción de mi auto sea el principal, y no, claro que no, y esto, el otro, aquí y allá, pero a veces es importante saber, como por ejemplo, si son tus, si hay una unión más grande, si se puede llegar como a este punto muy típico de esa cena, pero hay que también saber decir, esto nada más es durante el proceso en lo que nos dedicamos a empatar nuestras ideas, y después de eso debe ser un borrón y cuenta nueva, ¿no? No importa que casi nos aventamos el sartén. Sí. Pero obviamente nunca hay que llegar a ese punto, ¿verdad? Pero sí, en Patoli tenemos al menos 4 reglas que nos ayudan a pues llevar todo esto, ¿no? Número 1, tenemos una regla de que la persona que tiene la palabra es la única que puede hablar. Antes teníamos así como que un bastoncito, una varita mágica o algo así, que era el que representaba el que podía hablar, y nos íbamos turnando pues de cuándo podíamos hablar. La otra era, todo lo que vayas a querer proponer tiene que estar justificado. O sea, no puedes decir, por ejemplo, ay, es que yo quiero que esto sea azul. Sí, pero porque, es que es mi color favorito. No, es así como que, es que el azul representa paz, representa tranquilidad, entonces sí, creo que podría funcionar. Ah, ok, ya se toma en cuenta. Pero si es así nomás porque sí, nah. Otra, ¿qué era? Híjole, ahorita tenía las 4 y se me fueron. Esas son 2. Si tenemos un director del proyecto, si hay un empate y de plano como que no se puede mover hacia un lado del otro, el director del proyecto dice, se va a hacer tal. Y en el caso de que en ese momento todavía no tengamos un director de proyecto X o Y, algo pase, tenemos el acuerdo de que yo, pues ya sopesando todo, así como que tengo un voto extra y digo, va a ser tal cosa. Pero es así como que el último recurso, nunca lo hemos utilizado. Siempre, a últimas instancias, es si hay un director, el director decide. Y siento que nos ha ayudado bastante para sobrellevar todo esto. Y de hecho, ahorita que lo estás diciendo, sí tengo flashbacks, o sea, literal, de, creo que eso es un patrón muy común. Fíjate que nosotros en el estudio, cuando estaba aquí en Juárez, nosotros teníamos la banana de para hablar. Entonces ya ese era ese factor, ¿no? Porque como nosotros éramos muy grandes, eran muchos, teníamos el error al principio de que todas juntas creativas y todo, invitábamos a todos, ya estábamos los 13 personas, todo el mundo queriendo hablar y todo, y no faltaba el que de repente, lo decíamos así, no faltaba a lo mejor el que vomitaba ideas. Alguien estaba hablando y alguien tuvo un chispazo en la cabeza, no se pudo esperar y vomitó de la nada así el comentario, que a veces era nada que ver con lo que se estaba hablando en ese momento. Entonces, porque a veces así es la cabeza, ¿no? Te suelta así chispazos y lo vomitas. Entonces, es como que tomar turnos, cosas así, también tener en un equipo, por más amigos que sean o por más poquitos que sean, siempre es bueno tener como una ligera jerarquía hasta cierta manera. No porque uno tiene que ser mejor que el otro, sino porque siempre debe haber un responsable para equilibrar las cosas. No porque uno va a trabajar más que el otro o el que tiene más poder o algo así, pero siempre debe haber un responsable que tenga, no, lo ideal es escoger a esta persona que sea como más estable y fría, que pueda pensar como más analítica en la cuestión de el balance completamente, sin importar que sea, para que sea la persona que pueda decir, bueno, ya escuchamos todas las opciones, esto es lo que se puede hacer en dado caso. Sí, porque si no, uno termina acá casi casi agarrándose a greñas y cosas así, que ha pasado con algunos estudios. No sé si te acuerdas que iba a ser muy buen juego, lástima que se pelearon a muerte casi casi, algo de Hero, un juego mexicano, Hero algo. Ay, ahorita me acuerdo. Eran dos,
súper amigos, etcétera, etcétera. El juego ya prácticamente afuera. Y se pelearon prácticamente así a muerte total, así entre los dos. Precisamente porque, pues, o sea, por X de razón se empezaron a de que no, es que tú me estás robando información, no, es que tú me quitas del poder, no, es que yo había dicho todo esto. Y así, algo de My Hero, era como un dating sim tipo de héroes o algo así. Pues tal cual estás describiendo lo que le pasó al desarrollador de Fez, ¿no? Al Phil Fish, de que se enojó con su programador, también. Se separaron y ya estaba a punto de no salir Fez por la pelea legal que tenían. Sí, 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 y ya me peleé y agarro mis cosas y me voy. O sea, literal, o sea, agarro mis cosas y me voy. Entonces, tener las cosas bien claras desde un principio siempre es bueno, ¿no? O sea, decir, si alguien se quiere salir por X y razón, pues no se puede llevar las cosas así nomás porque nomás y ya. Y no, y también, por ejemplo, ser transparentes de quién tiene la última palabra en dado caso si es necesario y en qué situaciones. Porque el que no me acuerdo que era mexicano y literal sí llegó a salir unos días en Steam y lo quitaron precisamente por los escándalos legales que hubo. Fue precisamente por cosas como esas, de que los dos empezaron a tener conflictos de quién iba a tomar la última decisión para ciertas cosas de negocios. Y al último la pelea es de que es que, o sea, era como una cuestión así como ya más de que el producto ya estaba listo y no se ponían de acuerdo cómo iban a vender o distribuir o algo así, costos, etcétera, etcétera. Empieza el pleito. Entonces uno de ellos, sin avisarle al otro, ya lo manda a publicar a Steam, a hacer su propio plan de negocios con el mismo juego. La otra persona se enoja y empieza el desastre completo, así del escándalo total. Y todo el show. O sea, siento que definir roles, incluso decir, si llega a pasar el que de la nada va a haber mucho dinero, tenemos que tomar decisiones administrativas, contables, legales, etcétera. Esa va a ser la persona. Si hay que tomar decisiones creativas, esta otra persona. Si hay que tomar decisiones de plecosa, esta otra persona es la que sabe a lo mejor un poquito más. Definir cositas así desde antemano podrían ayudar. Sí. Ah, mira, ahí también nos están preguntando qué cualidades se necesita para un director. Está difícil. ¿Cuál es? Pues no echar en culpa, saber cuándo reconocer el crédito, cuándo no regañar, pero, o sea, sí regañar el cómo, que de hecho ahí tengo yo una historia que me pasó una vez, pero ¿qué más? También tienes que, o sea, creo que también hay que darnos cuenta de que si eres director, significa que vas a tener que quitarte tantito del área de producción, digamos así, despegarte un poquito, porque cuando eres director o productor o algo así, tienes que enfocarte más en ayudar al resto de las personas con su día a día y menos tú sentarte a trabajar. Entonces tiene que tener como mucho empatía emocional y también algunas herramientas de administración al final de cuentas. A lo mejor no tanto es como un productor sí tiene que tener como muchas herramientas administrativas, etcétera, etcétera, pero el director tiene que ser como más empático y emocional para saber en qué momento alguno de tus artistas o alguno de tus programadores, digamos, la está pasando mal y tú poder ayudarlo para que trabaje bien, porque las personas creativas, si están mal emocionalmente, no trabajan bien. O sea, si está casada, si tiene burnout, si algo le pasó en su vida personal, etcétera, etcétera, cualquier cosa no va a rendir como realmente debe de rendir. Entonces tiene que tener un factor así como para estar leyendo hasta casi lenguaje físico, decir, esta persona está muy callada y no suele ser así, ¿te pasa algo? ¿Estás bien? Cuéntame, déjate chipleo tantito. También, ay, se me va la palabra. Supongo que no es tanto así como que el director CEO o algo así, pero creo que cualquier persona que esté en un cargo de líder de alguna manera, creo que tiene que saber delegar las cosas.
O sea, hay muchas veces donde puede ser el más experimentado, el que más sepa, el mejor del equipo, algo así, pero si no sabe delegar, o sea, todo se lo va a quedar él. No, al final no va a alcanzar a hacer todas las cosas de esa persona, o se va a agüitar la otra persona a la que no le estás dando las actividades o lo que sea, y pues la verdad se empieza a derrumbar todo desde ahí. Que la verdad el delegar fue algo con lo que yo empecé batallando bastantito y me tuve que ir aguantando las ganas y ya ahorita ya puedo decir, ok, ya esto lo puede hacer tal persona y así, pero al inicio le batallé bastante. Sí. Fíjate que ese factor, el delegar, es, creo que es un pecado general de los mexicanos. Es un pecado, creo que general. No sé si has notado ese factor de que la verdad nosotros como mexicanos nos da paranoia que crean en el equipo de trabajo que somos desechables, digamos, hasta cierto punto. Por eso mucha gente no pide vacaciones, trabaja más tiempos horas. Le da miedo irse de vacaciones y le digan, ah, no, ni te extrañamos, no pasó una urgencia. Y a veces cuando pasan urgencias y ellos están de vacaciones, se alegran diciendo, ay, se me extrañaron. Como que tenemos esta paranoia de no sentirnos queridos y productivos en un ambiente laboral. Entonces, al mismo tiempo, eso hace que queramos como acaparar las responsabilidades para de a mí no, conmigo no me deshacen tan fácil, ¿no? Porque mínimo les va a costar si me quitan de aquí. Sí, siento que es un como un problema típico mexicano. Personalmente siento que una parte de lo que se me hace difícil de delegar es que la persona se agüitara de que dijera, ay, es que me dieron lo más difícil o algo así, pues que dijeran algo así como que, ¿por qué me lo das a mí? Como si fuera algo malo o algo así. Pero pues a fin de cuentas, pues, o sea, la actividad se tiene que ir a la mejor persona que lo pueda hacer, o sea, tomando en cuenta todas las demás actividades que se tienen que hacer. Dice Enrique, ¿cómo le dices a alguien que no te gustó el trabajo cuando le delegas algo? Hay veces en que me he tenido que callar. O sea, si delegas, tienes que aceptar que a lo mejor no va a ser exactamente lo que tú quieres. O sea, en mi opinión, si funciona, ni le muevas, o sea, no le digas nada más. Pero si no está funcionando como está definido en la actividad, en la tarjeta de Trello, lo que tú veas, es de que, ok, mira, aquí está faltando algo, reconocer lo que ya hizo, decirle lo que está bien y qué puede mejorar, sin decirle, ah, es que te equivocaste, lo hiciste bien gacho, así como, que no sea un regaño, pues que sea una crítica constructiva, en mi opinión. No sé si Claro. quieras agregar algo más, Mariana. Sí, bueno, si les sirve, hay una técnica para eso. O sea, si por ejemplo, si es algo que se les dificulta mucho, hay una técnica como que digámoslo así, especial para eso. Lo primero, obviamente, como dice Roberto, debe haber una información previa de qué es lo que se espera en ese trabajo, ¿no? Como especificaciones. Y mínimo con eso puedes basarte a decir, bueno, te faltó esto y esto y esto. La técnica se basa en no culpar a la persona que salió mal, es culpar a algún objeto, y digámoslo así, inanimado. Digámoslo así, hay que hacer un video, el video pues salió todo pixeleado, o salió así mal editado, etcétera, etcétera. Entonces, el chiste no es llegar con la persona y decir, oye, ¿por qué lo hiciste así? Está todo mal, lo dejaste pixeleado. Sería decirle, oye, ¿sabes qué? El video, el así casi casi, el culpable que es el video, se quedó pixeleado. O sea, hay que búscale la manera de que ese video se vea mejor o que tenga estos cortes, etcétera, etcétera. Pero le echas la culpa al video, porque el tonto video es el que está pixeleado, no fue la persona que lo descargó mal. Entonces decir, oye, ¿sabes qué? El video terminó todo mal cortado, o sea, el solito se casi. El video terminó todo pixeleado y hay unos cortes que tiene muy, muy raros. Revisa a ver si le puedes mejorar la calidad o algo por el estilo, porque ese video, o sea, si necesita más de tu atención o algo por el estilo. O si
algo es de como de programación, es de como que algo no compila o está muy sucio el código, algo así, es que no le dices a la persona tal cual, hiciste muy sucio el código, tienes que limpiar. Si tú le dices, oye, el código anda muy sucio, deberíamos hacerle una muy buena limpiadita, te encargo de esta y esta parte que tú ya la habías trabajado previamente, así tú la conoces mejor y limpia con los estatutos de allá, de acá, de allá. Entonces, así el culpable no es la persona y no se siente agredida emocionalmente, sino el culpable ya es una cosa externa. Sí, de Culpable. hecho, lo que yo he aplicado es, bueno, yo soy mucho de que si no sé toda la información, trato como de decir, bueno, es que no sé. Entonces, si me llega una actividad mal hecha o algo así, puedo decir, ah, mira, o sea, como que decir lo que es la realidad y lo que pudo ser. O sea, como por ejemplo, ah, ¿sabes qué? No está funcionando esto, esta implementación. Puede que haya sido que no se guardó un valor en el X plugin o algo así. Lo podrías checar o sabes, o sea, como le puedes revisar qué se puede hacer ahí, cómo lo podemos solucionar. Y pues es lo mismo, ¿no? De que no, yo no estoy diciendo que, ah, es que tú lo hiciste mal, digo, es que pudo haber sido X cosa, pero la realidad es que salió mal, te encargas o algo así, y siento que pues, en mi opinión, siento que no, la persona no se puede sentir mal porque no la estás culpando directamente, como dice Mariana. Ah. No, y también fíjate que depende también de las personas. Yo, por ejemplo, soy de las personas que sí abiertamente les digo, oigan, si la estoy cagando, díganme que la estoy cagando. O sea, no me agüito, no me asusto, no nada. Prefiero que me digan que la estoy cagando porque es la única forma donde se puede hacer un cambio a favor y radical. Pero hay gente que sí se asusta, que sí le da miedo, que sí se puede sentir mal, etcétera, etcétera. Entonces, detectar lo más importante, a lo mejor, es detectar qué tipo de persona es, ¿no? Si es de las personas que le, o sea, así como yo, que puede decir, ah, la neta, te quedó bien culero esto, hay que hacerlo otra vez. Digo, ah, no, a huevo, ya me siento ahorita y no me voy a enojar, ni me voy a sentir, ni voy a sentir que me están regañando, ni nada. Pero si es de la otra persona, tratar de encontrar esa cuestión más polite, para decirle hay que hacerlo de nuevo. Y de hecho está el otro extremo de lo que dice Mariana. Hay gente que le tienes que decir a fuerzas que fue esa persona porque si no lo va a decir, pues es que no fue mi culpa, pues que lo arregle alguien más. O sea, que se trata de zafar o que no quiere reconocer que se equivocó. Y pues también tienes que reconocer eso. Sí, que bueno, si son un estudio independiente y cosas por el estilo donde ustedes apenas están creando su equipo, aléjense de personas así. Cuando están iniciando y apenas están tratando de encontrarle una forma por el estilo, es mejor alejarse de personas de que no aceptan correcciones, errores, etcétera, etcétera. Porque de por sí, empezando es donde siempre hay errores de todo. Apenas estás, todos estamos apenas como entendiendo qué está pasando individualmente, grupalmente y separado y de metas, entonces se la van a pasar pelea y pelea y pelea. Una técnica que una vez utilizamos para detectar este tipo de persona, decir quién no va a aguantar la carrilla y el vapor así, métanse de nuevo a un game jam. Como un game jam es una meta cumplir en un tiempo muy corto, ahí con el estrés, la desvelada, las cosas salen mal, ahí puedes ver exactamente cómo reacciona cada persona ante las situaciones más complicadas y difíciles. Ahí aparece uno que otro que saca florecer sus habilidades, sus soft skills, sus habilidades de liderazgo de la nada, que no las parecía, o el tranquilito de repente dice, ya me harté, ya me hartaron y ya se va corriendo, ya no los quiero hablar. Ver nunca más en mi vida. Sí. Otra cosa que me acordé que es también como que una bandera roja es una persona que ve que algo se hizo mal y en vez de decirte lo arregla él. O sea, así como de que aunque sirva lo que tú hiciste, Sí. si digamos, no, yo programé algo y no está optimizado, pero funciona, y llega la persona y sin decirme nada lo soluciona y eso, y ya es así como que a ver, esta persona, ¿por qué no me está diciendo? O sea, si yo hice un problema, explíquenme, yo lo puedo solucionar. Pero pues esa es una persona que no te toma en cuenta, que siente que
que todo se tiene que hacer como esta persona quiere y así. Y no digo que ya no vaya a poder cambiar en su vida, solo es una bandera roja que hay que tenerle atención también a eso. Claro. Sí, porque al final de cuentas, hasta ser la persona que tú hiciste este objeto y que alguien más llegó y lo cambió sin avisarte, que más todavía te dice, ah, sí, quedó bien, ajá, bye, bye. Y luego acá en secreto lo cambia y todo lo demás. Después, obviamente, eventualmente te enteras que lo cambió. O sea, estás trabajando con esos assets una y otra vez. Entonces, pues sí, es un golpe a la moral de uno. Creo que es preferible pulir a la persona en habilidades y estarla corrigiendo y corrigiendo, que se tarda un montón en el mismo pedacito, pero al menos va a ser el asset de esa persona en particular y poco a poco va a ir haciéndolo mejor. Pero sí es mejor comunicación. Pero ojo, cuando... De hecho, me estaba acordando que les iba a comentar de una experiencia que me tocó. Si van a regañar, entre comillas, a alguien, llamarle la atención, lo que sea, háganlo solos. O sea, tú y esa persona solos, porque si no puedes sentir que la estás humillando, la estás exponiendo, lo que sea. Y cuando vas a dar crédito de que, ah, te salió muy bien, esto y lo otro, eso hazlo cuando esté el grupo, porque se va a sentir mejor de es que reconocen mi buen trabajo y todo eso. Ahora, lo que a mí me pasó fue que en una empresa que estaba, llegó el producer y llegó a regañarme frente a todo el equipo. Dijo, Roberto, es que quiero hablar contigo porque te estás yendo muy temprano todos los días y pues, ¿cómo es posible? Si aquí después se tiene que quedar tu equipo, esto y lo otro. Y yo le dije así como que, está bueno, no, voy a aceptar esto, digamos. Y luego, ya que él se fue, yo me fui con él para decirle el por qué estaba pasando todo. Y le dije, mira, me estás diciendo que yo me estoy yendo muy temprano, pero yo llego 2 horas antes que todos los demás. ¿Por qué no mencionas eso? O sea, si estamos trabajando al mismo tiempo, solo que yo tengo otro horario, ¿por qué no me dices simplemente, ah, podemos acomodarnos para que estemos todos juntos aquí, lo que sea? Porque lo único que está haciendo es de que yo diga, bueno, pues yo quería llegar temprano, ya no voy a llegar temprano, ahora me voy a ir a la misma hora, pero voy a trabajar. Hasta menos podría trabajar porque realmente me quedaba más. ¿Qué era lo otro que iba a decir? No, se me fue. Pero el caso es que pues esa fue una situación que no me gustó para nada, que fuera a regañarme frente a todos. Así que ahí se los paso de dato. Si le van a llamar la atención a alguien, pues que sea uno a uno. Sí, no, créeme que, por ejemplo, a mí también me ha pasado el factor de, digamos así, ambiente laboral tóxico o jefe tóxico, ¿no? En ese factor. Que no solo te regaña enfrente de los demás, sino a veces incita a que los otros también se involucren en el regaño. O sea, eso está horrible. O sea, recuerden que, por ejemplo, cuando una persona renuncia a un empleo, muchas veces no renuncia por situación económica o por una cuestión laboral, sino casi siempre renuncia por el jefe directo que tengan, porque no los trata bien o porque él fue humillante o fue algo. Casi siempre es el de no estar renunciando al empleo, está renunciando a su empleador, digámoslo así, a su jefe directo, a su líder prácticamente, porque no se sienten seguros. Eso es lo más importante. Chip, chip, chip. Y bueno, ya que estamos aquí en esto, pues nos vamos a pasar a la parte de malas prácticas. ¿Quieres empezar por crunch o por malas prácticas? Es que van de la mano. Ahora, ¿cómo defines todo práctica? Lo de malas prácticas? Sí, sí, sí. El crunch time es mala práctica. Los regaños son malas prácticas. Uh-huh. El regaño entre los demás. O sea, y luego todavía decirle a los demás, mírense, ríense, vean cómo lo regaño. O sea, está cañón, ¿no? Sí. Básicamente, pero pues en general podemos hablar de malas prácticas porque eventualmente va a llegar el crunch time. Creo que las malas prácticas, nadie en su sano juicio siento que dice hoy vamos a empezar con nuestras malas prácticas. Así, nadie en su sano juicio empieza pensando voy a hacer una empresa de videojuegos y voy a malpagar a la gente y voy a hacer que trabajen
casi 24 horas y los voy a encerrar ahí. O sea, creo que nadie en su sano juicio piensa eso. Creo que es una bola de nieve que empieza con un detallito y poco a poco se va desbordando, y cuando menos lo piensas, ya todos nos contagiamos de lo tóxico. Y siento que lo tóxico al final de cuentas se contagia. O sea, cuando estás viviendo en un ambiente de estrés y persecución, tú también empiezas a tener esas actitudes con tus demás compañeros, ¿no? Me pasó, no exactamente trabajando en estudios de videojuegos, más bien cuando descubrí los estudios de videojuegos, me di cuenta que estaba en una empresa súper tóxica. Estaba trabajando en una empresa donde pues hacíamos videos de televisión y cositas así, ¿no? Pero el ambiente era un ambiente bastante tóxico, pero porque eran demasiadas horas las que estábamos ahí. Por lo tanto, por el mismo cansancio, el mismo estrés, el de todo tiene que ser en chinga rápido, ya incluso a tus compañeros le hablabas de, pues, ¿qué chingados quieres? Y me lo entregas todo tarde. Entonces empezábamos nosotros mismos entre nosotros a culparnos entre nosotros, a tratarnos feo y cosas por el estilo. Pero era más que nada el ambiente. Al final de cuentas, lo que poco a poco está haciendo que te estés comportando también de esa manera. Y ya cuando sales, por ejemplo, yo cuando salí, ya que dije, fuck it, ya me voy de esto a la fregada, y después me di cuenta de eso. O sea, que si llegué yo a hacer esas malas prácticas también, de gritarle a alguien, de decirle que cuando, o sea, llegaba alguien, me acuerdo mucho que llegó alguien, o sea, ya muy frágil, diciendo, es que yo trabajo mucho y nadie me lo reconoce. Y le dije, ¿y a mí qué? Yo no soy tu jefa. Así de, no me molestes. Y luego ya cuando salí, me di cuenta así como así de flashback de, no es cierto que yo le contesté eso. O sea, ese estaba teniendo un momento de apertura y era así como que un momento que no más quería que lo escuchara. Pero en ese momento tenía así de, tengo que entregar 3 programas para ya en 2 minutos. Y de que no he dormido en varios días y todo el chill, que ya empiezas a reaccionar de una manera así tan fea, o sea, fea, fea, fea. Y he escuchado de otra gente así, ¿no? De que dice, empecé a trabajar en ple lugar, en ple estudio, y por presiones de hay que determinar estas fechas y esto, el otro, y se hace la bola de nieve, empiezas a hacer esas malas cosas que jamás creíste haber empezado a hacer. Y hasta que sales de ahí te das cuenta de lo feo persona que de repente fuiste, al final de cuentas, ¿no? Sí, estaba pensando y estoy tratando de hacer como que memoria. Siento que no lo he hecho directamente. Obviamente sí, pues el estrés te lo llevas a tu casa y puedes desquitarte con personas que nada que ver, ¿no? Eso, obviamente, eso sí me ha pasado. Siento que lo que más me pasa a mí con las malas prácticas es que empiezo a... Bueno, empezaba, ¿no? Porque ya no me ha pasado, siento. Como que a generarle rencor a esa empresa o equipo, ¿no? O sea, de repente en lugares así súper tóxicos, así como que empiezo de que no, es que estas personas, esto y lo otro. Y definitivamente así digo, me tengo que salir, o sea, de ya. Porque no aguanto esto. Porque se pone muy, muy pesado de repente. La verdad es que siento que esto que puedo decir ha de ser muy obvio para todos. Siento que hasta ahorita no lo había analizado, pero siento que se da mucho. Obviamente todas las malas prácticas son por los líderes, o sea, porque a fin de cuentas son los que imponen las prácticas, y supongo, dan el ejemplo también. Sí, y supongo que se da mucho porque a fin de cuentas un líder o una posición de liderazgo es como que igual a poder de alguna manera, ¿no? Entonces como que ese poder poco o mucho que tenga, como que puede corromper a las personas. Y siento que se da mucho también en libros de, digamos, de superación o de trucos para liderazgo y cosas así. Muchas prácticas muy gachas de cómo puedes como que influir en las personas. Me acuerdo mucho de una historia que había de personas en una posición de trabajo que iban a ir para ser gerentes o algo así. Y que una de las personas que estaba esperando su turno
empezó a hablarle a la otra persona y dijo, no, pues es que tú ya estás bien viejo, o sea, tú no vas a poder llegar porque quiera una persona joven, con fuerza, esto y lo otro, o sea, le empezó a tirar muchos ataques para bajarle la moral, pero resultó que la persona que, que le estaba diciendo esas cosas era el que lo iba a entrevistar, ¿cómo? Entrevistar, ajá. O sea, y le dijo, ok, o sea, pásale, pero pues ya se dio cuenta que pues, le estaba diciendo esas cosas al entrevistador. Dijo, a ver, ¿por qué me estás hablando de esa manera? O sea, obviamente tú pensabas que yo era una competencia, pero pues, ¿qué está pasando? Dice, no, disculpe, casi llorando el señor de que no, es que pues estaba leyendo yo este libro de cómo desmoralizar a la competencia para yo quedarme con el puesto y así. Entonces siento que se puede dar muchas de esas prácticas, aparte porque también, como tú dices, las empujan muchas esas ideas, pues. O sea, está el típico de que hay que ponerse la camiseta, muchachos. Y cómo me caía gordo eso. Lester Alonso, gracias por el Sí. follow. Oye, ahí hay una pregunta que me parece que tú la puedes contestar de manera perfecta, o bueno, más bien comentario. El trabajar con tu esposa. Sí, como dices, es más difícil trabajar con mi esposa que con otras personas, ya que a ella le tengo más confianza de decir todo. Puede pasar, supongo. La verdad es que Ana y yo llevamos trabajando juntos 5 años, no solo en el mismo estudio, en el mismo cuarto casi, o sea, Ana está a menos de 1 metro de distancia de mí ahorita, digamos, o sea, y siempre hemos estado así y no hemos tenido ningún problema. Lo que sí es que puede pasar mucho de que nos agüitemos de que, ah, es que yo estaba dando mi idea, ¿por qué no me apoyaste? Y esto y lo otro, pero tratamos de siempre tener la cabeza fría, no de decir, mira, pues es que estamos hablando de un proyecto, este es negocio, este es la empresa. Y lo mejor para el proyecto, en mi opinión, es tal cosa. O sea, tratamos de manejarlo muy así. Y fuera de cuestiones de trabajo, pues ya volvemos ahí, todos melosos y romanticones y lo que sea, ¿no? Pero personalmente no nos ha pasado nunca así como que nos pese. Pero nos ha tocado con muchas personas que nos dicen, ay, ¿trabajas con tu esposo? Híjole, o sea, yo en mi vida podría hacer eso, yo necesito estar lejos de él o algo así. Pero pues cada quien. Yo creo que también para balancear, bueno, obviamente a mí nunca me ha pasado eso, ¿no? Pero creo que he visto esa situación varias veces, el de que dos personas que están juntas, están trabajando juntas, por lo menos en videojuegos sí lo he visto varias veces, ¿no? Pero creo que el patrón que yo he notado, más aparte de obviamente, muchas gracias, follow, que también las personalidades de que saben separar trabajo y personal. El que prácticamente cuando dicen ya no estamos trabajando, realmente están pasando tiempo de calidad de pareja común. El no nomás todo es trabajo, sino también es decir, salgamos, vamos a cenar, etcétera, etcétera. O sea, tener su vida normal como pareja y realmente tenerla, porque también he visto ese otro patrón. Trabajamos juntos, así que como ya nos vemos en el trabajo, pues ya no hay necesidad de hacer cualquier otra actividad, típica de pareja, de sentarnos a ver Netflix o ir a cenar o ir por algo. O sea, ya es como que, pues ya, es que ya nos vemos, ya hicimos el cumplimiento de que ya pasamos tiempo juntos, pero en realidad no, o sea, ese tiempo fue de trabajo, entonces no cuenta. Entonces, sí he visto que el patrón, digámoslo así, es uno sí es separar y el otro es de cuando es tiempo de pareja a pareja, que sí sea de provecho como tal, de no hablar de trabajo. Sí, depende mucho, ¿no? Sí. Lo que nos pasa lo mucho es así que pues ya estamos juntos todo el día, ya que cuando estamos así como que saliendo o algo así, pues ¿de qué hablamos? No, pues quién sabe, ya te conté todo, tú estabas ahí. O sea, ya no tenemos a veces cosas nuevas de qué hablar. Híjole, iba a decir otra cosa. ¿Qué era? Lo de separar. Ah, lo que sí también me puede llegar a pasar es que a veces no digo. Más bien, ¿cómo decirlo? Sí me da miedito a veces decir cosas y agüitar a Ana, ¿no? Así como de que ella esté exponiendo su idea y yo diga, no, es que esa idea no me parece porque esto y lo otro. O sea, no me gusta sentir que la puedo ya sea ofender o que se agüite porque no apoye algo o algo así. Eso sí me pasa. Me mandó besito en el chat. Se lo regreso. Va. Sí.
Y bueno, yo creo que ha llegado la hora de hablar del crunch. A mí como dijo, gracias chicos por responder las preguntas, me voy a dormir. Sugerencia, deberían de hacer dev talks más seguido, al menos una vez por semana, se pone chido. Híjole, es que si hiciéramos eso ya no tendríamos temas para después. Ahorita estamos tratando de que sea una vez cada 2 semanas, si no me equivoco. No, Cal, bueno, a veces estamos haciéndolo una vez al mes, casi casi. Ah, pues sí, una vez al mes. Pero está bien para que se les vayan ocurriendo temas y eso, y luego ya votamos para ver cuál hablamos. Sí, más que nada, amigos, es que pues el tiempo está cañón, O hacemos entonces streams demasiados proyectos. o desarrollamos. Exacto. Bueno, ¿qué les iba a decir? Mi historia de. Ah, por cierto, nos vemos hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado. Mi historia con el crunch, híjole, a mí sí me llegó a tocar que durante un mes nos pusieran a trabajar jornadas de 13 horas, incluidos sábados, domingos y días festivos. Y era así de que ni te lo agradecían ni nada, así que era como que algo que esperaban, te tenías que poner la camiseta. O sea, y era así de que ya saliste a comer, ya se acabó tu hora de comida, ya no puedes volver a comer y ni te vamos a dar cena ni nada. Así como que te pasas de lanza. Sí, o sea, estuvo muy pesado esa vez, perdón. Sí. Fíjate que afortunadamente en videojuegos, en el área de videojuegos, no me ha tocado como tal experimentar así en carne propia cuál es el crunch time, pero en otra empresa tradicional, donde eran estos videos de gente que les digo de hacer cuestiones así de videos de televisión y así, pues sí me tocó, o sea, feo, 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 y no era de meses, ya era ya tu obligación, incluso para poder ganar un poquito más, y tú decías, oye, es que necesito ganar un poquito más de dinero, entonces tenías que aventarte de a fuerzas un segundo turno, un tercer turno, entonces todos en esa empresa es muy común que tengan tres puestos laborales. O sea, de dos a tres puestos laborales. Entonces era muy común llego a la oficina a las 9 y salía a las 10 de la noche y había uno que otro día que salía a la 1 de la mañana y al día siguiente otra vez. Y cuando llegabas al punto de decirle a un jefe o algo así de, es que ya no puedo, o sea, estoy muy cansado, ya no puedo, ya no estoy carburando bien, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, para mucha gente, o sea, para muchos, digamos, líderes, y les era muy fácil decir, pues o sea, te decía, deberías estar agradeciendo que te estoy dando la oportunidad. Ahí en la puerta hay una fila gigante que matarían Por tu por puesto. tu lugar al final de cuentas. Y uno al ser joven sí se asusta, o sea, la neta sí te asustas al principio, ¿no? Ya, yo creo que yo sí me tardé honestamente unos 7 años casi casi, cuando dije, ah, chinga, pues sí, que pase el que quiera esta cosa, porque yo ya no, o sea, yo ya no lo quiero. Si hay una fila, pues que pase la fila, porque ya de plano, no, gracias, o sea. Para acabar así, horrible, porque es igualito lo que dices tú, Roberto, ni gracias te da, ni nada, es como date de brincos que estás aquí. O sea, todavía se ponen en ese plan. ¿Por qué pasa a veces el crunch time? Uno puede ser por malas prácticas de ya malicia económica. Mala planeación. Al final de cuentas. Y la otra es mala planeación, que no, en videojuegos la mayoría no tanto es por malicia, la gran mayoría es por mala planeación. Y si es las primeras veces que estás haciendo videojuegos, no se te va a quitar la mala planeación dentro de mucho tiempo. Porque creo que para poder planear cuestiones creativas es muy difícil. Porque puedes decir, ah, pues para tal fecha puedo acabar esta parte de aquí. Pero como muchas veces depende a veces hasta del humor emocional en la que estás y en el que está pasando y errores técnicos y esto, pues puede ser mucho antes como puede ser muchísimo después. Entonces, literal, solo con prueba y error, prueba y error, prueba y error,
puedes empezar a detectar un patrón de tus tiempos de trabajo, de cuánto realmente te estás tardando. Lo que pensaba es que a lo mejor, este dibujito en realidad me tomas no más una hora para hacerlo, y no te sientes y te das cuenta que en realidad no, fueron 4 horas. Entonces ahí tienes un desfase y es una bolita de nieve de que al principio dices, bueno, me atrasé un día, y luego el día se convirtió en semana, y luego la semana se convirtió en mes. Entonces, pero no importa cuánta experiencia tengas, tú como persona individual, la planeación también se va a modificar dependiendo quién más tienen de su equipo. O sea, por ejemplo, nosotros ahorita en Patoli, oficialmente estamos atrasados un mes y cachito en toda la planeación del año de producción. Aprox, ¿no? Uh-huh. Pero al final de cuentas, también nos autocastigamos demasiado porque literal es el, digámoslo así, es el primer año que estamos cronometrando y observando exactamente cómo están nuestros verdaderos patrones de tiempos para eventualmente ir reduciendo ese gap para decir, ah, ok, al final de cuentas sí, esto no me tarda 4 horas, me tardo en realidad 8. Y así poquito a poquito, creo que me tardo a ojo buen cubero tanto tiempo, en realidad ya decir, no, realmente me tardo tanto. Entonces, sí, se va reduciendo ese ratito, pero es muy difícil realmente atinarle a cuánto tiempo te tardas haciendo cosas. Sí, y ahorita me acordé de otra razón por la que se puede dar el crunch. O sea, fuera de que, digamos, ¿no?, de que tu empresa sea una empresa malévola que quiere nada más hacer que sufran sus empleados, la otra es la de la mala planeación y la otra es la presión del cliente. O sea, me ha tocado en empresas de videojuegos o X proyectos que se llegó a un acuerdo, ¿no?, con el cliente, pero un cliente acá poderoso, por decir algo, ¿no? Digamos Disney, que tiene así como que dinero para aventarle al mundo para que hagan lo que quieran. O sea, si quedaste con algo con Disney, ¿no?, digamos de que, es que este proyecto lo estamos planificando para, digamos, en marzo del siguiente año. Y ya vimos todo lo que nos teníamos que acomodar y marzo queda, órale. Y a veces dice, sí, bien, sigan así. Pero nomás se está acercando diciembre, de repente dicen, ¿saben qué? Estuvimos viéndolo y marzo está muy tarde, queremos sacar juguetes en diciembre, así que tienen que salir en diciembre. Y te quedas de que, ¿qué hago con esos 3 meses que hemos planificado que íbamos a tener tiempo? Pues ni modo, o sea, sí, es Disney, es, no sé, Nintendo, ponle lo que tú quieras. Así como que, pues, no me pienso perder esta oportunidad. Y, bueno, lo mejor es que el equipo pudiera estar de acuerdo y decir, ¿sabes qué? Sí, lo vamos a hacer. Pero a veces, pues, simplemente llegan las órdenes de arriba de que, ¿saben qué? Pues el cliente dijo tal y, pues, lo vamos a hacer. No hay opción. Ajá. Oye, pues es como el caso de E.T., o sea, el legendario juego E.T., el que mató a Atari, al final de cuentas. Si alguno de los que nos está viendo no ubica realmente de que estoy hablando de E.T., básicamente, ¿no? Atari era el gran máster de todo y luego se le culpa al juego de E.T., la caída de Atari. Sí y no, prácticamente. Pero precisamente fue por una mala práctica esa abominación de juego, porque de la nada dijeron, Steven Spielberg va a sacar el juego E.T., digo, la película de E.T., y hay que sacar un juego de eso. Y solo eran, no me acuerdo cuántos meses dieron para desarrollarlo, 4 meses. Entre 2 y 4, así bien no, extremo. No es cierto, no eran meses, eran 2 meses, una cosa así, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, como porque que por lo general ellos se tomaban 4 a 6 meses y les dijeron, va a salir en 2. Ajá. Y tiene que salir. Sí, tiene que fuerza salir en play, pero era una cantidad ridícula. Literal, el diseño del juego se creó en 32 horas, en lo que el director del juego voló en el avión y da una junta con Steven Spielberg. En ese ratito de avión, de lo que viajaba para conocer a Steven Spielberg, fue el ratito que diseñaron el juego. O sea, así, literal. Entonces, obviamente, todo ese juego tenía malas prácticas. O sea, en documentales sale esta persona diciendo, yo soy el creador de esa abominación. Y él decía, es que no sé, en mi cabeza me dijeron a Steven Spielberg y dije, a huevo, no le puedo decir que no a esta gran personalidad.
Y ahí fue, y él dice, es que hasta conducía y programaba. Imagínense en esa época de los 80s, pues realmente que no sé cómo rayos instaló una computadora en su auto, esas computadoras así gigantes de plantas súper viejas, y a veces conducía de la oficina al trabajo escribiendo código. Decía que ya tenía hasta pesadillas porque él se aventó literal todo el juego en cosa de semanas, o sea, literal semanas. Y obviamente sale del juego y es una abominación, o sea, la gente lo odia, se regresa, pero al mismo tiempo el círculo vicioso vendió lo suficiente las primeras semanas para que te dijera, entonces sí podemos crear juegos más baratos, porque menos tiempo significa más barato, entonces hay más margen de ganancia. Y después de eso mandó a hacer un montón de juegos express que todos fueron abominación. Entonces eventualmente la gente odió a Atari, regresaba a todos los juegos, pedía reembolsos, y así terminó muriéndose Atari, básicamente, ¿no? Y empezó como una bola de nieve. Un cliente que no le pudieron decir no. Después llegó algún ejecutivo de Atari diciendo, mira, entonces se pueden hacer juegos muy rápidos y express, pero pues mala calidad y adiós. Vamos a ver. Sí, y ti es el para todo hay que saber cuándo decir sí o no. Y a veces no te toca a ti decidir sí o no. A veces ni modo, te toca decir, bueno, pues ni modo, a ver cómo le hacemos. Pero sí es más culpa de la persona hacia arriba, al final de cuentas. Sí, por ejemplo, pues uno podría decir, no, pues, o sea, tú como programador o diseñador, lo que sea, pues tú di que no te piensas dejar y lo que sea. Pero a veces realmente ni siquiera tienes la información para poder decir eso. Por ejemplo, a nosotros nos llegó a pasar que teníamos un producer en una empresa y el producer nos decía, es que los altos mandos dijeron que esto se tiene que hacer en, decir, 2 semanas. Y nosotros así como que, no manches, 2 semanas, o sea, creo que sí se puede, pero va a estar bien canijo. Y pues tratábamos de hacerlo, ¿no? Y ya después nos... ¿cómo se dice? Nos dijo la verdad, o sea, se sinceró y dijo, ¿saben qué? Es que la verdad nos habían dado 4 semanas para hacer eso, y yo les dije que 2 para que se apuraran y pues quedar bien, así que no manches, o sea, nosotros también de manera indirecta estábamos promoviendo que nos quitaran tiempo, porque sí lo estábamos sacando, pero pues, ¿de qué otra manera decíamos? Sí, exactamente. Y ya después, como dice Mariana, dicen los altos mandos, oye, pues lo hicieron en la mitad de tiempo, quiere decir que no ocupan tanto tiempo como esperábamos. Sí. Entonces ahí se empieza a hacer el círculo vicioso, que lo quieren más barato, lo quieren más rápido, y uno es el que la lleva. Así que ya lo sabe, amigo, cualquier cosa que sea de diseño y todo lo demás, no se deje, porque si no, todos valemos maíz. Sí. Todos valemos maíz. Y a lo mejor no es tan relevante a esto, ¿no? Pero me recordaste mucho de que... por ejemplo, diseñadores o artistas que se malbaratan, ¿no? Que de repente dicen, no, pues es que mis comisiones van a costar, o mis stickers o lo que sea, no van a costar, no sé, 20 pesos, porque, o sea, no me lo quieren cobrar, pagar a 50, pues lo tengo que dejar más barato. Y de repente al hacer eso, haces que las personas se acostumbren a pagar tan poco y todos tienen que empezar a bajar su precio. Entonces realmente uno diría, es que solo te afecta a ti. No, o sea, tú estás dando un precedente y estás haciendo que se afecte todo el mercado de alguna manera. Sí, eso tiene nombre, guerra de precios. No nos conviene, amigos, no nos conviene. Me está saludando Serge. Hola, Serge. Sí, de sí, hecho, sí. Creo que era... ¿Cómo se llamaba el que hizo Braid? Y The Witness. Se llama Jonathan Blow. Esta persona tiene juegos que son, se podría decir, sencillos, ¿no? Y le dice a la gente, oye, te pasas de lanza, o sea, estás vendiendo tu juego $25, pero pues, es un juego de $5 o algo así. Él dice, no, de hecho es un juego de más dólares todavía, pero no pienso bajar de 25. Porque, pues, toda la friega que se pone uno haciendo juegos, es un equipo de varias personas, lo que sea. O sea, no puedes estar bajando tanto tu precio, vas a hacer nada más que estén dañando a todos los demás. Y de hecho, se han sacado estudios que dicen que los juegos ahorita... Muchos dicen, no manches, de $59.99 los subieron a $69.99, ¿qué está pasando?
dijeron, oye, pero este estudio dice que por todo el costo que tiene todo esto, los juegos deberían estar costando $80, $100. O sea, di que te fue bien que te lo están dejando a $69.99. De hecho, no sé si has visto, cada año se supone que legalmente las empresas grandes tienen que reportar como que sus ganancias y sus pérdidas para la cuestión de la bolsa de valores y cosas así. La neta, empresas como Xbox, PlayStation y Nintendo, en el área de venta de juegos, siempre pierden dinero, mucho dinero. ¿Por qué? Porque venden muchísimo más barato el juego que de lo que realmente costó. Pero ahí es donde uno dice, bueno, ¿y por qué está perdiendo dinero solo por perderlo? No debería costar entonces más los juegos. Pues no, ¿por qué? Porque lo que ellos de donde sacan dinero y se recuperan dinero es en la venta de consolas y la venta de suscripciones en línea. Entonces, con eso compensan el dinero perdido de los juegos. Pero la mayoría de las empresas, así como que grandes, pierden dinero cada vez que hacen un juego, al Sí. final de cuentas. Sí, muchos dicen así como que, pero ¿cómo es eso? Y es que las suscripciones, o sea, hay gente que las contrata y las sigue contratando sin jugar porque se le olvida, ahí lo tiene y se está renovando y de ahí están sacando dinero. Y uno dice, no, pero es que ahí me regalan un juego cada mes. Pues sí, pero lo que realmente está pasando es que ese juego está trayendo más personas todavía que se suscriban y se queden suscritas. Y eso es ese típico esquema de los gimnasios. De que todos en enero, órale, entran y tienen su suscripción y dejan de ir, pero siguen pagando. O sea, ahí está. El gimnasio está sacando dinero, vayas o no vayas, tú ya pagaste tu mes. Algo así es también. Así es. Y luego, pues, por ejemplo, negocios como juegos móviles, la gente no quiere comprar. Entonces es como dices, bueno, ¿y de dónde sacas dinero? Pues publicidad, papito. Y luego, pues, no se enojen si hay publicidad. Véanlos con gusto porque así comemos, ¿eh? Dice, pagas todo el año en enero, dice Sergio. Sí, pasa. Sí. Y luego ya nomás vas la primera semana o la segunda semana y ya. Ah, y luego a lo mejor regresas tantito cerca del verano y a lo mejor Sí. regresas tantito en noviembre diciendo que para prepararte para toda la comeliza de fin de año y tal, tal. Sí, así es. Pues son cosas que ya se las sabe, pues sí, pues esas son empresas grandes que ya tienen las estadísticas de cuánto van a ganar en 5 años, cosas así, o sea, ya se las saben todas, no crean que van a estar perdiendo dinero así nada más porque sí. Sí, todo es plan con maña, todo es plan con maña, al final de cuentas. Es más, el más reciente que fue muy transparente decir que estaba perdiendo dinero era Epic. O sea, ya ven la guerra que estuvo teniendo. Una tiene la guerra contra Steam. Y otra tiene la guerra contra Apple y Google, cuestiones que ya pasaron, ¿no? De sus ventas, pero sí estuvieron diciendo así como que no, el primer año perdimos 10 millones de dólares, así tal cual. Y aún así siguen y siguen regalando juegos cada mes y todo eso porque realmente ellos ya sacaron la estadística de a cuántos años van a tener cuánto porcentaje del mercado y al final les conviene. Sí, eso es cierto. Déjame, hablemos rápido. Sí, no. Ahí te dejo rápido. Va. Y nos dice Serge, en móvil es difícil encontrar el equilibrio entre ads y tiempo de juego. Sí, la verdad. Supongo que realmente uno como usuario final, como jugador, pues no se da cuenta, ¿no? De cómo funciona eso. Dicen, ay, pues es que pues a cada rato ads está bien enfadoso. Pero pues muchos no saben cómo se da el dinero en los juegos móviles, ¿no? Realmente, Sergio y yo, por haber estado dentro de una empresa de juegos móviles, sabemos que, por ejemplo, existen los llamados ballenas, están los delfines y los otros que no me acuerdo cómo se llaman, ¿no? O sea, los jugadores ballena son la gente, como por ejemplo lo que pasó ahorita con Diablo Immortal. Acaba de salir el juego de Diablo en móviles y pues se dan cuenta que realmente pues es un juego muy diseñado para que estés compre y compre y compre. ¿Y qué pasó? Que hay personas que han estado invirtiendo 25 mil dólares, 60 mil dólares, 100 mil dólares para poder maximizar a uno de sus personajes. O sea, realmente lo que está pasando es que el juego está enfocado en esas personas, en los jugadores ballena, porque dicen todo el ingreso grande del juego va a llegar por las ballenas. Luego están los delfines son personas que compran un poco.
O sea, sí compran, pero no es así como que, ah, me voy a comprar mi paquete de $100 del día. No, es así como de que este mes le metí $20 porque quise hacer X cosa. Y realmente, o sea, entre las ballenas y delfines es de donde se sostiene la empresa. Ya los de los ads sí da dinero, da buen dinero cuando ya tienes millones de personas, pero pues es lo mínimo realmente. Dice pay to win, sí, estuvo muy feo esa situación. O sea, ahorita muy Sí. probablemente se vayan a meter en problemas los de Blizzard por haber hecho eso. La anterior que fue la mala práctica, digamos, la de desarrollo fue Battle. ¿Cómo se llamaba? El de Star Wars. ¿Battlefront? ¿Battlefront 2, me parece? Sí, que es este tipo un shooter, sí, es Battlefront. Sí, o sea, ellos se metieron en problemas por las cajas, las loot boxes. O sea, tal cual la gente estuvo diciendo, es que eso es casino y te estás pasando de lanza, estás explotando niños, jóvenes y demás. Y, no, hombre, una multota que les cayó y ya se sacaron leyes contra ese tipo de mecánicas. Pero sí, o sea, por ejemplo, nosotros, nuestros juegos móviles, todos tienen ads y tenemos compras integradas porque es el modelo, ¿no? Pero si somos honestos, o sea, nosotros no vivimos de nuestros juegos todavía. O sea, no, no. No, ¿cómo se dice? Tratamos de no poner tantos anuncios. Para ser ligeramente éticos, digamos, con qué tantos anuncios ponemos, pero todavía no nos podemos sostener solo de los ads. O sea, de hecho, el mayor dinero que nos ha llegado ha sido de una aplicación de paga, que es nuestra aplicación de Magic. Las personas que quisieron dejar de ver anuncios compraron la versión de paga y de ahí se salió. No, no es la millonada realmente, pero pues, o sea, sí, está feo, pues, de que te digan cosas así como que es que puros ads pones y no sé qué, pero pues oye, tengo que comer, como dijo Mariana, de algún lado tenemos que sacar. Así es, así es. Creo que esa es otra po posible mala práctica que podemos tocar, que no, que pecamos mucho sin querer y en contra de nosotros mismos, tal vez no hacia alguien más, sino entre nosotros mismos. Como nos gusta, digamos así, nuestra profesión y como ese ser, es el sueño y todo, nos desvivimos por esto. Muchas veces trabajamos pensando en solo en el amor al arte, en hacer todas estas cosas, y evitamos, de alguna u otra manera, tratamos como que ignoramos toda la parte como, digamos, administrativa y de negocio, porque no, como que no queremos nuestra parte, digamos, así de creativo, fanático, no queremos tocarlo al final de cuentas. Y una mala práctica podría ser eso, ¿no? Quiero desarrollar videojuegos, pero al mismo tiempo no quiero manejarlo como negocio, quiero nada más hacer videojuegos y ya. Y creo que es una mala práctica para uno mismo, al final de cuentas, porque estás invirtiendo tiempo, esfuerzo, trabajo, solo por el amor al arte. Está muy cañón eso, o sea, hay que también uno también saber decir, yo me merezco que nos vaya bien. A lo mejor ahorita dices, bueno, ahorita aguantamos vara, pero si ya tenemos un plan en la mente, decir, esta es la meta y estos son algunos pasos que a los que hay que llevar, a lo mejor eso como quiera, pero hay mucha gente que dice, de la nada voy a hacer videojuegos y empieza así nada más a producir juegos sin pensar en toda la parte administrativa, diciendo, a lo mejor chicle y pega. Pero pues cosas así de suerte, entonces a veces eso podría ser una mala práctica para uno. Quiere que me reiga así. Sí, no, y sí me ha tocado ver así como que de repente dicen, ah, es que X desarrollador sí sacó su juego gratis, o sea, ¿por qué tú no? ¿Por qué tienes que ser tan codicioso y estar buscando dinero con ads y compras integradas y todo eso? Pero pues hay veces, uno que me tocó era así como que un juego de un europeo, hijo de millonarios, cosas así, pues, o sea, de que, pues sí, obviamente él se puede dar el lujo de decir, ah, es que por amor al arte voy a dejar eso. Pues sí, pero nosotros Claro. necesitamos comer. Tal cual. Dice que es que todos vimos Flappy Birds, que dice la leyenda que se hizo Todos vimos millonetas. Flappy Bird. Sí. Sí, pero ese es el problema, ¿no? Que a veces nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta que estos casos de éxitos son uno en millones, ¿no? Lo que fue Flappy Bird, lo que fue Minecraft,
por ejemplo, también lo que fue ¿cuál otro? Super Meat Boy, cosas por el estilo de, yo no me senté en juegos y chiclé y pegó y me hice millonario y la la. Son uno en millones, o sea, porque diario, o sea, el registro oficial así de censo mundial, es que diario se publican más de 1,000 juegos. Si juntamos todas las plataformas, más de 1,000 juegos diarios. Entonces, y si contamos esos casos únicos de esta persona solo llegó, lo hizo en 2-3 días y se hizo millonario, son contaditos a lo mejor con una sola mano o dos dedos de las manos, pero estamos hablando de, en proporciones, el 0.00001% por ahí, porque pues diario estás compitiendo con 1,000 que están saliendo diarios. Entonces es, tienes que buscar la manera de decir, bueno, cómo en algún momento, o sea, es una combinación, hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo cosas, buscar patrones, etcétera, etcétera, y con suerte alguna de las joyitas va a ser un Flappy Bird, un Super Meat Boy, un Minecraft, pero no puedes estar viviendo de, es que yo voy a ser así de el que va a tener esos chispazos. Yo estoy segura en mi ser que voy a ser de esas personas del 0.001% que tuvo un único juego, lo hice en bien poquito tiempo y fue chingón. Sí. O sea, súper rarísimo. De hecho, justo lo que dice Mariana, me acordé de un dato para que lo pongan un poquito en perspectiva, ¿no? O sea, suena a lo mejor a bastantes que salgan 1,000 juegos diarios, ¿no? Pero si no me equivoco, fue una noticia en el 2016 que dijeron, en lo que va del año del 2016, creo que era junio o julio, ya se publicaron más juegos de los que había de todos los años antes en Steam. O sea, digamos que Steam salió en el 2008, 2007, por ahí. 2007, digamos. Entonces, de 2007 a 2016 son 9 años. Y en lo que llevaba del 2016, ya había más, se estaban publicando más juegos en el 2016 que en todos los otros 9 años de Steam. O sea, así de tanta gente está publicando juegos en este momento. O sea, están por millones. Y realmente, pues son muy pocos los que son realmente exitosos, como dice Mariana. O sea, no te puedes ir con la idea de que mi idea es buena y ya, pegué. O sea, para empezar, tu juego puede ser el mejor del mundo, pero si no tienes el marketing, ni siquiera lo van a ver ni se van a dar cuenta. O sea, tienes que pelear así como pirañas entre todos, así a tratar de sobrevivir, de que te vean, al menos un poco. Sí, es como este factor que alguna gente dice, no, es que yo dejé la escuela, bla, 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 porque Steve Jobs dejó la escuela, o Mark Zuckerberg dejó la escuela, o Bill Gates dejó la escuela, es como que, entonces me están diciendo tres personas de millones y millones de personas que nacieron incluso el mismo día de ese güey. O sea, así, si ponemos Mark Zuckerberg, el día que nació, nacieron millones y millones de personas alrededor del mismo día, y solo uno de esos de ese mismo día fue Mark Zuckerberg. O sea, la neta, las posibilidades es muy, muy baja. Entonces, realmente no es como que para agotar, sino poner en perspectiva el decir, ¿cómo puedo yo subir en la estadística y no estar en el porcentaje que ahí se fue nada más en el mar? Mínimo ahí, a lo mejor no seré Mark Zuckerberg, pero ahí alcancé a nadar tantito ahí, sobreviviendo ahí poco a poco, ¿no? Uh-huh. Y sí, está pues la... ¿cómo se llama? La falacia... No me acuerdo cómo se llama, pero pues es un meme también que dice así como que, es que Microsoft empezó en este garage, Facebook en este garage, Amazon en este garage, entonces ¿por qué tú no puedes? Es que no tengo garage. O sea, es una tontería, ¿no? Pero muchos creen que así como que, es que él se salió de la escuela, pues yo también me voy a salir de la escuela, no manches. O sea, él se salió de Harvard, ¿no? De, no sé, X escuela, ¿no? Sí, y se salieron, pero porque ya tenían ciertas actitudes, ya tenían una empresa a la que dedicarse un poquito más, o sea, ya llevaba un camino previo. Entonces siempre hay que ser como muy honestos de dónde rayos viene. Sí, vamos a tener que construir garage aquí en Patoli. Garage. Podemos improvisar uno. No más que, fíjate que Sergio, un garage en Mexicali está cañón, con el calorón de Mexicali.
Ahí sin refri, ahí que se derriten las computadoras. Sí. No se va a poder ahí en esa parte. Con mini split, Con mini split. apenas. Sí. Sí, pero a veces tienen que ser garage cerrados, si no, no va a servir. Y bueno, pues yo creo que estamos llegando a la parte, a la recta final de este stream. No sé si hay algo más que quieras comentar, Mariana, alguna experiencia, también los que nos están viendo ahorita, alguna pregunta, alguna experiencia que nos quieran compartir de malas prácticas que les ha tocado en sus empresas. Sí, bueno, obviamente, por ejemplo, si tú estás viendo estos videos, también por YouTube, o sea, también te invitamos, ya sea en YouTube o en nuestro canal de Discord, si te ayuda a, como parte de terapia, soltar así como que tu mal mocho de a mí me pasó esto, a mí me pasó el otro, adelante, adelante. A veces eso es muy, muy importante. Fíjate que la otra vez me junté o sea, juntar virtualmente con una amiga. Que las dos pasamos por el mismo proceso en la una empresa y pasamos diferente proceso en otra empresa, donde ella se quedó mucho tiempo en una empresa donde ella le pasó el factor de me están presionando mucho arriba y por la presión ahora yo hice los malos tratos con las otras personas y cosas así. Entonces, a veces juntarte y contar todo eso ayuda muchas veces a como a sacar estos problemas, ¿no? Y ayuda también a educar a otras personas de qué evitar o detectar esas banderas, ¿no? Al final de cuentas. Porque ella sí me dijo, es que ¿por qué no me dijiste, ¿no? A lo mejor hubiera visto las banderas. Dije, güey, es que tú también ya estás muy metida en eso. Y, o sea, no creí que fuera necesario Decirlo. intentar medio asomar la venda que tenías aquí, ¿no? Pero ahí a lo mejor pudo ser un error mío yo no decirle, oye, creo que te está pasando esto. Entonces sí es importante compartir esta información al final de cuentas porque podríamos rescatar uno que otra cosita ahí de algunas malas prácticas y todo. Y también si estás buscando un consejo, decir, pues yo trabajo con un grupo de personas, pero no sé cómo comunicarnos de esta manera o estamos teniendo un problema de comunicación. Ahí en Discord, ahí deja también, ahí estaría súper padre, ahí podemos platicar todos y compartir nuestros diferentes tips, ¿no? Eso es algo muy importante entre desarrolladores de videojuegos. Como literal estamos improvisando, es bueno compartir entre nosotros de a mí me funcionó esto o a mí no me funcionó esto. Entonces, compartirnos este tipo de información está súper, súper cool. Entonces ahí los invito ya sea dejarlo en los chats de YouTube o en el Discord de Patoni. Sí, como la típica que aplican en ciertas empresas de que, pero no le vayas a decir a nadie de tus compañeros cuánto ganas, ¿no? Porque aquí lo tratamos de manejar, ¿cómo se dice? Así como que secreto. Pero pues esa es una tranza que hacen algunas empresas porque le quieren pagar menos a otras personas. Entonces, si tú no hablas de tu salario con otras personas, nunca se van a dar cuenta que están ganando menos que otra persona que a lo mejor tiene el mismo puesto, la misma experiencia. Sí, o sea, y de hecho creo que en México es ilegal, ¿no? O sea, como que prohibirle a los empleados hablar del salario que tienen. Pero o sea, una cosa es que sea ilegal y otra cosa es que no se haga la práctica. Es muy común, lamentablemente, esa práctica. Que los jefes se molesten que tú hables tal cual de dinero. Sí. Porque a fin de cuentas el que sale perdiendo es el jefe, la empresa, porque obviamente si le quería pagar menos a una persona y ya no puede, pues está perdiendo dinero entre comillas, cuando realmente debería ser pues el pago justo por un trabajo justo. No, y si están teniendo empezando un equipo de trabajo para cualquier cosa creativa, tratan de ser lo más transparente posible, o sea, lo más transparente posible. Si ahorita es decir, ahorita no hay dinero, o sea, ser así de transparentes al final de cuentas. Porque así, de esa manera. La gente que se queda en dos modos es porque realmente es con quien puedes trabajar y cosas por el estilo. Y ahí es donde vas a notar incluso, por ejemplo, si hubo dinero y de repente no hubo dinero, y si eres honesto, completamente transparente, diciendo, sabes que se nos acabó el dinero, algo pasó, etcétera, etcétera,
Pues ahí, por ejemplo, es muy bonito, lo vi una vez que nos pasó, que a mí me pasó algo por el estilo, que la misma gente decía, no pasa nada, me puedo quedar un mes sin que me pagues, porque la neta me gusta trabajar contigo, me gusta trabajar en este equipo o en esta empresa, porque son transparentes, son honestos, son así, no sé, pero al mismo tiempo los administrativos dijeron, o sea, qué chingón, pero no te quiero hacer eso, o sea, no te quiero dejar aquí trabajando un mes sin paga, o sea, la neta. Entonces, siendo lo más transparentes posible, es como realmente pueden funcionar las cosas. Y de preferencia todo por escrito. Porque pues ahí ya no hay pierde, ¿no? O sea, ser claros, ser honestos y que quede escrito para que quede evidencia. No vaya siendo de que quedaran así como de que al inicio de que no, pues es que ahorita no se le va a pagar a nadie. Y todos están de acuerdo y de repente, oye, pero no me pagaste. Pues sí, pero quedamos que no iba a haber pago. No, no, me tienes que pagar o no sacas tu juego, ¿no? X cosa. O sea, todo derecho, pues sin hacer tranza, ser honesto y de preferencia que haya una evidencia por escrito de todos. Y bueno, pues sí, es. Ya no nos llegaron comentarios, no hay preguntas. Yo creo que así la podemos dejar entonces. ¿Algo con lo que quieras cerrar? Ay, pero antes de irnos, ahí para que los que alcancen a escucharnos, o si lo vieron después en la repetición, va a haber nueva actualización de Catawer, así nada más como anuncito así rapidísimo. Nueva actualización de Catawer, no le vamos a hacer tanta publicidad esta vez, porque no es la gran actualización como estamos planeando para final de año, pero sí va a haber actualización nueva para Catawer, para que estén atentos. Si no han revisado sus refugios en estos últimos días de sus gatitos, ese es un buen momento para ir a revisitarlos. Sí, estén muy al pendiente esta semana que viene para más noticias al respecto. Y bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron aquí acompañando en la conversación, aportando preguntas o comentarios, historias. Y pues les recuerdo que pues mañana estamos con Eder Lindorfe y pues nos veríamos la siguiente semana. Así que gracias a todos. Que descansen, se divierten. Nos vemos la próxima semana. Bye. Sí.